Están todos los enemigos ahí arriba. Están subiendo más por la rampa. Han dicho, yo también quiero participar. No hay huevos para huir. Desgraciado. ¡Ah, no ha visto nadie! ¡Joder! Salvo el puto robot de arriba que me tira lentitud y me quita un tercio de la vida. Mira, ahí hay gente arriba. Ahí hay gente arriba. ¿Dónde coño han salido estos de arriba? Los cofres me están esperando. ¡Sul! ¡Pasa de la puta gente! Deja, a eso, déjame pasar. A por él. Buen trabajo. Solamente voy a morir por ello. Dios, para darse el nombre es la pena. Oye, ¿dónde está Sarla? Sarla, ¿qué haces ahí? Alma de cántaro, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, hombre. Vale, creo que he matado al campero de los cojones. Oye, Sarla, vamos a hacer una cosa. No, no le desanimo, avísale. Un poco de vidanda, que se ve que no sabes curar. Todo esto no pasaba si estuviera haciendo gemas, pues tenéis razón. Hay que hacer gemas. Más gemas todo el rato. ¿Me está viendo el otro campero, en serio? ¿Me lo estás diciendo de verdad? Sarla, cúrate bien, venga. Bien cura. Una cura de las buenas. Eso es. No era tan difícil, ¿a que no? Buen trabajo. ¿Estáis atacando todos o estamos aquí haciendo el mongo? Porque creo que estamos haciendo el mongo. Putas visiones, cortan muchísimo el ritmo de la batalla. Pues si no son fueran ya largas. Ponerme una exclamación en la cabeza y yo lo entiendo. O ponerme la barra de vida, que me van a quitar vida y ya está, dueño. No me hace falta que me pongáis 10 minutos de vídeo cada vez que me van a matar, que va a ser muy común. ¿Ves? Me ha quitado vida y lo he sentido en mi cuerpo. Y ya está, no hace falta el vídeo. Más vídeos. Bien, esto es entretenidísimo. Materia negra, oh no. Oh no, oh no. Oh, cago con su puta madre. Vale, despejamos. A tomar por culo. Yo paso. Voy a morir. Tenemos poder de amistad a salvarme. Hala, revivir, revivirme. ¿Por qué estoy haciéndolo dramático? Revivirme ya. Oye, desgraciados. Una de ayudita. Hola, Charla. Gracias, Zumban. Te ha costado, pero al final lo has entendido. No, pero que sigámonos yéndonos de aquí, o sea. Que está la puta araña del cual huele el hueso otra puta vez. Y la van a matar a Sarla, pero esta vez me va a dar más lo mismo que nada, porque yo me piro. He matado a un tío campero, pues que le den. Ha sido una victoria. Buen trabajo, equipo. Nos reunimos en el punto acordado a las 27 horas. Yo me voy. ¿Sea posible? Si no me ha visto el puto campero. Ya está, no estamos, que le den. Bien. Aquí, todos estamos vivos, recuperamos la vida. Y lo vamos a intentar dentro de una semana. ¿Vale? Esta vez no ha funcionado. Las autoridades locales nos han descubierto y el plan se ha ido a la mierda. Pero Dios, puto robot gigante. Puta araña del huevo. ¡Mira, todavía está ahí! Campeando nada más. Pues voy por el otro lado. ¡Que te den! Dios, puta araña del huevo, el hueso. Ah. Tengo que llegar al medio del puente. A lo mejor tenía que haber venido por aquí desde el principio. Parece más fácil. Sobre todo porque no hay una araña gigante del Wild Wild West campeándome, que eventualmente llega y me hace las delicias. A ver tú, ni siquiera me has visto. ¿Será posible a tomar por? No perdamos tiempo, que luego viene la policía. Buen trabajo. A lo mejor esto hubiera sido la clave desde el principio. Fíjate qué cosas. Hay otro tonto en medio, pero me da igual, porque es un tonto, está en medio y no es una araña del Wild Wild West. Si aquí la clave es que no sea una puñetera araña del Wild Wild West. Eso ya me molesta un poco más, en lo personal y en lo particular. Es como una afrenta ya. Como si se cagan en mi familia o algo. Tiene la araña de Wild Wild West. ¡Ey! ¿Qué estoy haciendo? Y a tocar los huevos nada más. ¡Dios! Vale, poco a poco. La araña está cogiendo una nueva ruta que no sé si me gusta. Pero, ¿cuál es la clave? ¿Tengo que matar al volador este todo este tiempo? ¿No te esperabas que fuera a venir por detrás, hijo de perra? Y eso es lo mismo que me va a decir ahora la araña de Wild Wild West cuando me venga a mí por detrás. Pero bueno. ¡Dios!
Cago en la virgen. Tenemos poder de la amistad, que le follen. Poder de la amistad, todo, ya. Poder de la amistad. Poder de eléctrico. Y poder de patada en los cojones. Ahí te he visto. Ahora sí, joder. Ahora sí. Poco a poco, ¿dónde está la araña? Que tiene que estar dando la vuelta al reconocimiento y va a volver a venir, como si lo viera, vamos. Desangrado es útil. Te mueras ya, cojones. Temporizador, bien. Creo que vamos a tener que fabricar nuestra propia bomba. Así en fascículos. Espada máquina 2. Es un... tienen 2. Será mejor que la que tienes, ¿no? Dumban. Hierro máquina o espada máquina 2. Creo que hierro máquina es mejor. ¿Puedo ver cuántas ranuras tiene esto? Porque claro, no tengo ranuras puestas. Quietos. Comprobemos sin ranuras. La espada máquina es mejor, ¿eh? Es ligeramente más amarilla el mango, pero sigue siendo una espada láser, lo cual es bueno. ¿Y qué mierdas te había puesto yo a ti? Y por orden, por Dios. Fuerza. Fuerza 5, ¿quién lo tiene puesto? La tía. No hubiera venido mal. No hubiera venido mal. Pero ya tengo 120 de fuerza, no me hace falta mucha fuerza más. Mejor ataque 5, sin embargo. Sí. Y ya le ponemos una fuerza 4. Y estamos apañados. Fuerza 666, buen trabajo. Es la máscara que le da los poderes. Bien. Mis cofres de antes. Ya ni me acordaba de ellos. ¿Algo bueno? No. Tampoco. Menos que todavía. O tal vez unas calzas recicladas. ¿Cómo de recicladas estamos hablando? O sea, ¿todavía se pueden usar o están que se caen? Porque si tienen ranuras, mejor que las piernas de discoteca son. No mucha defensa física, pero no tan poca. Como un señor. Bueno, ¿qué más da? Mira, sí. Póntelas. Aunque a lo mejor las podía poner a Dumban, que no tiene tantas ranuras, pero bueno. Tengo ya fuerza casco porro. Y mejor ataque tampoco me hace falta más. O sea que no sé qué ponerte. Agilidad en todo caso. Si solo esto se me ordenara. ¿Quieres...? ¿Qué quieres? ¿Quieres agilidad? Esto puede ser hasta ligeramente útil. ¡Pues ya está! La parte superior de Sulk habría que cambiarla, pero es que no me dan muchas armaduras. Solo me dan pantalones. Y zapatos y mierda. Complementos todos los que quieras, pero partes de armadura de verdad, ¿no? Me dan colgantes y sombreros y gafas de sol y movidas, pero nunca... la armadura de verdad. Yo creo que voy a ir haciendo Spiderman por aquí, por los tejados. ¿Por qué no? Y a ver, a por la mantis religiosa otra vez. Y a ver si me da la bomba de verdad. Pero madre mía, para montar una bomba, lo complicado que es. ¿Quién lo iba a decir? Vale, tiene que haber alguna forma de llegar ahí arriba. Porque los guardias esos me tocan la moral un montón. Pero no veo ninguna forma de llegar ahí arriba. Voy a pasar cuando no miren. Y me intentaré quedar aquí en la esquina, lejos, a ver si no me ven. Porque me han fastidiado más los camperos que otra cosa. ¡Dios, cámara! ¡Tú, pedrada! Ven aquí, anda. Lucha en la esquina. Uno contra uno. No seáis cobardes. Que no luchan con honor estos estúpidos robos. Vale, ahora esto parece que tiene sentido. Parece que no me atacan los camperos, que es lo que más me jode. Lo de la bomba nunca se acaba. Sí, me están campeando, sí. Y me ha visto el otro tonto. Eso es malo. Hola, comandante. Bien, he fallado con mi ataque del amonado. Eso es bueno. ¿El poder del amor?
¿Qué es lo peor que puede pasar? Tú, puñetazo de este que stunea. Eso definitivamente es lo que estaba buscando. Eso no es tanto lo que estaba esperando. Au, au, au. Odio ese ataque. El tajo silencioso pega 4 veces, la barrera es inútil contra él, por solo te ataque para la primera. Y aún así, es algo de menos de vida que necesitará. No vayas a posarla. Ven a por mi, anda. No, no, espera, no vengas a por mí. Era broma. ¡Duncan! Me quieren pegar, Duncan. Esto ha sido un fallo. Pero a lo mejor lo tengo para derribarlo. Lo tenía para derribar. ¿O no? Se ha desinteresado de mí por algún modo. Me ha dejado de avisar de que me va a matar, pero seguía haciendo el ataque. Me ha dejado de salir el aviso, pero en realidad sí iba a volverlo a hacer. Bueno, vale. Mira, una puta puerta. ¡Qué ilusión! ¡Qué bien! ¡Qué estupendo! Me cago en la puerta de los huevos. Hubiera tardado menos escalando por los dientes por la pared del Meconis por fuera. En subir. Pero vamos. Es un momento para volver y explorar. Que le den por culo. No puedo volver, estoy encerrado en Meconis. No debería poder volver a Bionis, así que no voy a volver. De hecho, no estoy atrapado. No me dejan volver a Bionis, ¿no? Para comprar cosas. Podría volver al pueblo de Jesús Gil, pero es que me cae mal. Me cobra impuestos. De hecho, no sé si tenían tienda. Sí que tenían tienda, porque vestí de mamarracha a Fiora, ya ni me acordaba. A ver, robot campero, pasa de mí, gracias. Pero es que lo de traerlos poco a poco. Me cago en los camperos de los huevos. Aquí no hay nadie. Me ha quitado toda esa vida de un camperazo. Y a Fiora también del... O sea, ya... La otra también de rebote de alguna manera. Tengo que alejarme de los camperos. Los demás me dan igual. Pero los camperos son la muerte, macho. Ya no me ves, ¿no? Gracias, estúpido campero. Es que me quita una cantidad para los camperos. Eso es ataque etérico, ¿eh? Claro, me revienta. Últimamente tengo algo mejor de defensa etérica, se supone. Mejor debería quitar azul, todo el mundo tiene movidas etéricas. O sea, antimecon. No sé a quién estoy atacando. Ah, vale, tengo poder de la amistad. No voy a usar el poder de la amistad. Usar el poder de la amistad es la muerte. Choque de barrera. Bien por ti. La vas a matar, bien por ti. ¿Vas a morir? No vas a morir. Bien por ti también. ¿Quién estoy mirando? Sarla. Oye, ¿me curas o cómo va la movida? Gracias. Tal vez sí que debería usar el poder de la amistad si lo vuelvo a tener. Pero es que en cuanto uso el poder de la amistad encuentro la forma de matarme al protagonista solamente. Y como ya no lo reviven, se acabó el juego. Tajo silencioso. Este ataque es una guarrada muy grande. 4.000, 6.000 de vidas. Es que se inventan el número. Te va a quitar sopo 200 millones. Básicamente me están diciendo. Mira, es que a quien le ataque lo mata. Ahora, no sabe decidirse a por quién va a atacar, pero bueno. Oye, Sarla, ¿qué haces muerta? Te iba a preguntar. Frenesí. Ah, por la espalda, otro bicho. Sarla, que nos cure, joder, aunque no puedo ver nuestra vida. Gracias. Vale, vamos a mirar todos a este tío. Eso es, que es un enemigo menos y frenesí menos que nos hacen. ¿Estáis mirando a ese enemigo? Ahí está, Duncan, macho, ¿qué haces? Joder, qué afán de protagonismo tiene el campeón. Porque no lleva camisetas, es que se emociona. Está que mola. Vale, tengo poder de la amistad, pero no pienso hacer. Porque me van a acabar matando. Cada vez que hago el poder de la amistad me matan. Y entonces ya no revivo. Es que es... Menudo... Au.
Si cae solamente un enemigo, sí que puede merecer la pena porque lo derribo. Cuando queda nada más que este... Ups, vale, no. Poder de amistad, polla. Oye, tú reíbe. Sí, sí, es que no falla. Me deja de poder de amistad preparado porque me estoy planteando utilizarlo, aunque no me va a dejar. ¿Me reivis? Zumban, gracias, Zumban. ¡Oh, mierda, no! ¡Joder! He vuelto a hacer la tele que no era. ¡Me cago en...! Me quito media vida yo solo. Tiene más vida que la hostia el comandante este. Con Rain sube... A ver, ya no puedo cambiar de combinación. Estamos en medio del combate. Por Dios, poder de la amistad. Sácame de esta. Estoy muerto. Estoy con uno de vida porque he hecho el poder de la amistad. Fíjate qué cosas, no sabía esta mecánica. Pero creo que puedo aferrarme a la vida con el poder de la amistad. Y ahora me voy a curar más que la hostia. Cúrame, Azul, por amor de Dios, que está más muerto que vivo. Es una forma. Y ahora tú al puto suelo ya, cojones. Hay que ser pesado y mala persona. Y no me cura una mierda tampoco usarla, pero quiero pegarle. Cojones ya. Ataque eléctrico. Se le ha quitado una cantidad irrisoria de vida, pero bueno. Y estuneado y tu padre. Coño ya. Madre mía, qué tío más pesado. Porque estoy perdiendo vida. Si está en el suelo, porque estoy perdiendo vida. Estoy desangrado. Vale, ya está. Éter explosivo. ¿Podemos hacer una puta bomba ya? Quiero hacer una bomba. Era fácil. Todo este tiempo solo necesitamos un poco de éter explosivo, un temporizador y un barril de estos de dinamita marca Acme y a tomar por culo. Calzas Géminis, me parece muy bien, creo que son las que tenía antes. No, no lo sé, da igual, ¿quién quiere unas calzas Géminis? Doomman, ¿quieres unas calzas Géminis? Como solamente puedes llevar pantalones, ¿quién quiere ropa nueva? Hemos matado a un bicho, creo que he dicho reina Doomman o yo no sé ya. Escarcela señorial, no. ¿Quieres unas calzas Géminis? Están de oferta, son malísimas. Da igual, quédate como estás. A ver si está bien, hermosísimo. ¡Vámonos! ¡Cojones! Putos camperos, si es que si no se despiden de mí, no duermen. Míralos. Míralos. Ah, salta. Salta es la clave. Aunque eso sí soy rey. Quiero irme de aquí ya. No me tienen aprecio. Empiezo a sentir que no me tienen aprecio. En este sitio. Sobre todo la puta araña de Wild Wild West. Y los putos camperos que me ralentizan. Y topa, abre una puerta. Que tenemos una especie de abrelatas espacial, ¿sabes? Pero no podemos abrir la puerta esa que está en Robiná. Que eso lleva, tiene más óxido que la madre que le parió. Tiene que puerta antitetánica solo de mirarlo. La puerta está asquerosa. ¿Será posible los enemigos de los huevos ralentizando? ¡Dios! Vale ya. Solo quiero ser pacifista. Si a mí no me gusta pelear. Solo quiero que nos llevemos bien todos, en paz y armonía. Pero sois muy pesados, joder. Y tendré que acabaros matando. Solo porque sois muy pesados. Se encariñan demasiado contigo. Si es que están robinados. Mira el óxido, macho. Dios, da asco nada más que de verlo. Está ya medio roto. Si podemos meter ahí la mano y buscar dónde está. Pero no, hay que bombardearlo. Parece que se puede construir una. No tengo todos los materiales. Sarla, ¿sabes construir bombas? Porque yo no. Me he dejado algo. No hay exclamaciones en ningún lado. ¿Cómo se hace esto? Guardar, guardaré, pero ¿cómo se hace esto? ¿Y mi bomba? ¿Me han robado alguna parte de la bomba? ¿Qué está pasando? El mapa te señala la misión ya, pero es que no hay. Mapa no misión. Mapa cero misión. Ninguna misión. Mirar el mapa. No hay misión en el mapa. Entrada de piezas, ascensor a la torre, hangar de Mekon. Interrogaciones. No bomba. No bomba para nadie. Aunque tampoco sepa que quiero entrar ahí. Pues supongo que sea para desactivar la rejilla esa. Ah.
No será cierto. Esperar. Mapa. ¿En un piso más de abajo? No creo. ¿Qué cojones? ¿Tengo que volver ahí atrás? ¿Voy a volver? Parece que en la sala cerrada hay algo. En la sala esa circular. En el ascensor. No, no sé qué cojones. Pero voy a volver para atrás. Parecía que me saltaba algo atrás. Como que tienes que volver atrás. Lo cual no me lo esperaba en absoluto. Pero bueno, ya, volveremos para atrás. Voy a volver para atrás porque definitivamente hay una exclamación atrás. En un piso inferior. No sé exactamente dónde, pero ahora lo descubriremos. Teletranspórtate, mucho trabajo. Y básicamente que no me acordaba que podía teletransportarme. Pero ya llamo al ascensor. Así que ya pues tiro para abajo, porque creo que debe ser cerca del ascensor este. Pero qué huevos, tener que bajar para abajo. ¿Me puede teletransportar directamente ahí? ¿No? Bueno, da igual. Si eso me teletransporto ahora. Míralo, pero hay una puta exclamación aquí abajo. Una piedra que lamer. Oh, Dios, muchos... ¡Ah, Dios! Es que es en la sala esta justo de aquí delante. Es que es aquí, totalmente aquí. Y hay una piedra que lamer de la cual no había sido informado. ¡No! ¡No! Tengo que matar al gordo y al flaco otra vez. Que claro, no cuenta como que los había matado antes. Para una vez que mato a la gente antes de tiempo. El juego me penaliza por ello. Una vez que se me ocurrió, voy a matarlo antes. ¿Qué es lo peor que puede pasar? El juego me dice, pues jódete. No tenías que haberlo matado. Chúpate esa. Tócate. Lo que haces ahí, Sarla, no me traiciones ya. Vuelve aquí a mi lado. ¿Te lo puedes creer? Madre mía, fan de protagonismo de la gente. No más que quieren traicionar al prójimo. Sois muy cabrones, puto lanzadote de los huevos. Que por algún motivo no cuenta como que te he destruido antes. Aunque que conste que te he destruido y vaya que te he destruido. Te he destruido tan destruido que no sabías que te hubiera destruido tanto. Y de hecho, oh, derribo al lanzadote. Pues faltan los huevos. Pero si matamos primero al que tiene menos vida, a lo mejor no nos pegan por dos bandas. ¡Qué cosas! Pero también voy a hacerle el poder de la amistad a Lanzarote. ¡Poder del amor! ¡Chúpate esa! ¡Cúranos! He guardado, acabo de guardar, creo que acabo de guardar. Y derribo, y ya está, solamente para tocar un poco los huevos de Lanzarote, que me está jodiendo. ¡Me cago en! Me lo ha liado. ¡Wow! Me ha jodido el poder de la monado. Desgraciado. Mi ataque de monado se lo han comido. Tú no mates tanto, que te está gustando mucho. Joder al próximo. Aunque sabes que mátala todo lo que quieras, pero pasa de mí. Hombre, si me ha curado. No te lo pierdas. ¡Gracias, Sarla! Eventualmente sabría que servirías para algo. ¡Está aquí un monado! Vale, está sangrando, está ralentizado, estamos bien. Aunque la ralentización a ellos no les afecta nada, pero bueno. ¿Quieres morirte ya, Lanzarote, que te he matado ya dos veces? Que te crees más importante solo porque eres Lanzarote y eres fiel y todas esas cosas. Oye, por esto que me van a matar. Cúrame. Ups, no, esto no. Gracias. Bien. Otro cofre dorado, mira, esto merece la pena. ¿Quién quiere más pantalones? Aunque realmente me ha servido para algo matarle. Lanza máquina brazales Agrius. Me gusta el nombre. Para mí. ¿Cómo de agrios son estos brazales? Ah, son de U, porque siempre son más, pero son mejores. ¿Son iguales que lo que llevo? ¡Dios! Qué atentado contra la moda. No me gustan nada. Pues te quedan los de hielo. Y a alguien le pongo los brazales agrios. Alguien que se lo merezca más que tú.
como por ejemplo tú. Toma unos brazales agrios. Son iguales también, va. Mierda de brazales que me dan. Esto no puede ser. Ese es un recuento de votos. Reciclado, sí, casco reciclado. Pero me parece genérico el casco reciclado. Esto antes le hemos tocado y no hacía nada. Esto no vale. Esto es una... ¡Ah! Para construir el arma. Esto decía que era construir armas, pero ha construido una bomba. Es un arma técnicamente, pero a lo mejor lo clasificaría de otra forma. Pero bueno, hola. Muchos robots, que voy a pasar de vosotros. Por aquí no es. Bien, ahora siento que estoy progresando. Y por progresando quiero decir, la gente me quiere atacar, pero de estos volveré a pasar como de la auténtica mierda otra vez. Au, molesta. No toques, sin tocar. Vale, ya tengo una pared que destruir. Nadie podrá impedir que destruya la estúpida puerta de los huevos. Es un peligro para la salud que si lo tocas te da la... Te da el tétanos, porque eso está más oxidado que la hostia. Oye, me han abandonado mis compañeros, chicos. Ah, ahí estáis, gracias. Me sentía solo. Hay una puerta que tenemos que reventar y quiero que estéis todos en el equipo. Porque esto es un evento importante, maldita sea, reventar la puñetera puerta esta. Porque qué dolores de cabeza que nos ha dado la puerta de las narices. Pero tener que matar dos veces al lanzarote también es un golpe bajo. Teletransportate arriba, que no. Que teletransportarse es pecado. Que eso no es natural. Eso desafía las leyes de la lógica. No tienen tecnología de teletransporte, si no ya habrían bombardeado la cabeza del puñetero mecones hace un rato. Porque se le puede teletransportar. Teletransportarse son chetos. Me sacan del juego. Me sacan de la inmersión del juego. Dios mío, eso no lo podemos haber hecho de ninguna otra forma. Si cogemos un palo y le pegamos a la mierda de esa oxidada, se cae. También, pero bueno. Porque mira, mira el Robin. Míralo, mira, madre mía. Dan ganas de lamerlo. Pero esto es malísimo. O sea, esto está ya que se cae solo. Si lo hubiéramos dejado 5 minutos, a lo mejor caía por su propio peso. Pero no, tenemos que fabricar una bomba. Haber puesto una verja mejor hecha, joder, para que me lo crea. Porque eso le pegas un poco fuerte y se cae. Hemos encontrado una cosa a encontrar. Las dos muestras de polímero negro que buscábamos. ¡Santo Dios! ¡Qué interesante! Aunque creo que ha dicho que es para Colonia 6. O sea, que eso sí que es interesante. Pero bueno, no me falléis. Dumban. Sin camiseta. No podemos perder. Vale, ¿por qué puedo ir por dos sitios? ¿Por allí o por aquí? O por allí. Para coger un objeto. Voy a coger los objetos. ¿Por qué no? He vencido una puerta. Ha sido por ahora, la puerta creo que ha sido el rival más difícil de todo el juego de vencer. Si os digo la verdad. Ni jefes ni hostias. Yo con la puerta ya me doy por satisfecho. Con haber derrotado la puerta. Porque joder con la puertecita. Vale, creo que por aquí subo. Y eso es bueno. Ah, vale, por aquí. Creo que sé dónde estoy yendo, chicos, seguidme. No sé dónde estoy yendo, vale. Me retiro lo dicho. ¿Dónde estoy? Vale, esto es muchísimo lioso. Por el otro lado. Fábrica de Mekon, la acabamos de ver. Bien. Creo que va a ser un buen sitio, porque parece que va a haber un jefe dentro de poco. De ir guardando y tal. Y dejarlo por esta semana. Aceite sangrante. Ah, no. Pensaba que era una armadura y se la quería poner ya a Dumban. A ver si a lo mejor le sangraba el pecho o algo, pero no. Era un objeto. Buenos días, caballeros. Falta de respeto, por favor. Déjame pasar. Déjame pasar. Gracias. ¿Ves? Podemos llevarnos bien. Vale, esto no pinta bien. Esto no pinta estupendamente bien. Aunque está más claro que es una textura que el agua, vamos. Tienen menos dimensión estos robots de las paredes que... Míralos. Oye... Tienen 4 polígonos mal contados. Oye, quita el medio, por Dios. Estamos intentando caminar por aquí, estamos intentando pasar. Por favor, joder, otra mantis religiosa, no. No. Ah, de hecho puedo esquivarla. Misión sorpresa. Has descubierto Mekon, lo has hecho cuando abre paso entre las filas enemigas. Hay varios objetivos, pasar de todos ellos, muchas gracias. Buenos días, buenas, buenas, hola. Mientras no sean camperos que me ralenticen. Ni arañas del Wild Wild West. Voy a pasar de ellos. Mira, han aparecido muchos enemigos. Haz todas estas cosas. Ignorarlos. Hecho.
Buen trabajo. Mi recompensa, 2 objetos. Me hubieran dado bastante dinero si los hubiera matado, pero es que no me pagan lo suficiente. Y hay piedras que lamer. Ha merecido la pena. Pero es que lo voy a cortar ya, vamos. Y esto tiene pinta un poco de última sala, ¿no? Aunque es un poco pasillo, pero... parece que estamos a... casi hemos llegado a la luz. En la luz tiene que haber un jefe. Aunque hace poco del último jefe, aunque el último jefe fue deprimente. Fue solamente un cuarto de combate, no llegó. Misión obligatoria. ¡Hay más barreras que desactivar! No lo puedo creer, en serio. Desactivar... ah, estoy en medio de la barrera de antes. Joder, qué vuelta. Hay que desactivar la barrera. Increíble. Lo nunca he visto. Y hay muchos más enemigos que esquivar. Me voy a quedar en el segundo nivel de la barrera. Esto puede ser otra puerta. Puede que haya que derrotar a otra puerta oxidada. Y no sé si tengo suficiente nivel para derrotar a otra puerta oxidada. Creo que la puerta oxidada me puede. Y otra puerta oxidada no era parte del trato. Esto es mucho. Muchas puertas muy oxidadas. Y no sé si voy a poder pasar. La puerta láser hubiera sido más fácil derrotarla que la puerta oxidada, yo creo. Rayos láser no tienen nada en contra de la puerta oxidada, madre mía. Ha sido casi más efectiva la puerta oxidada que las puertas estas de rayos láser para impedirme el paso. ¡Vamos a dejarlo aquí! He guardado, espero, porque no podría derrotar otra vez a la puerta oxidada, no sé si sería capaz. Y ya la semana que viene, si eso, derrotamos a más puertas oxidadas. Con más óxido, con más robín. Vamos a acabar muriendo del tétanos aquí. No de los Mekon. Va a ser todo por lo precario de la situación esta. Que el mantenimiento de las... de la fábrica esta es un poco regular, solamente. Y las condiciones de seguridad del trabajo no cumplen las obligaciones, no cumplen la normativa para nada. Aunque parece que tengo que darle ese botón y punto pelota. Pero da igual. Habrá otra puerta oxidada en algún sitio. Empezarán a caer puertas oxidadas del techo, del cielo. Empezarán a desprenderse puertas oxidadas que me impedirán el paso. Porque, Dios santo, puertas oxidadas, joder. Lo dejamos. Nos vemos la semana que viene con más puertas oxidadas. Muchas más puertas oxidadas. Puertas oxidadas para todos. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.